Este año se lanzará el contrato para el estudio de reducción de riesgos e integración de un sistema de defensa de punto en los buques de la Armada. Su importe será de 12 millones y medio de euros. Así se recoge en el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa, el PACDEF, para el año 2023. El desarrollo de un sistema de defensa antiaérea de corto y muy corto alcance es de especial importancia para la Fuerza Naval Española, pues hace años que no cuenta con esta capacidad. La intención es integrarlo en las fragatas y otros buques como los anfibios de aprovisionamiento logístico o el buque portaaeronaves Juan Carlos I. De forma simultánea, el Ministerio está trabajando en un sistema de cañón de alta cadencia, basado en la estación de armas remota Sentinel 25RFG de Escribano. El equipo se encuentra en fase de pruebas y la previsión es que comience a producirse este mismo año. Puede leer la noticia completa en nuestro periódico digital infodefensa.com.